El abuelo estaba próximo a la muerte. Llama a sus dos hijos y le dice: hijos míos, quiero decirles un secreto. Hay un baúl enterrado en esta casa, pero no recuerdo dónde lo dejé. Cuando mueran, derrumben la casa y caven profundo, que dentro hay un tesoro. Y desde ese día, los hijos empezaron a esperar con ansias la muerte del anciano. El deseado día llega, y después del entierro, salen corriendo a demoler la casa. Y finalmente, después de mucho cavar, aparece el tan soñado baúl. Pero para su sorpresa, el cofre estaba completamente vacío. Apenas había una nota en su interior que decía: aprendan a construir su casa, porque la mía muere conmigo. Estaba Carmelo el borracho pidiendo limosnas, cuando decide acercarse a la abuela de Pepito que estaba sacando dinero y le dice: señora, ¿me podría ayudar con algo de dinero? Oiga, en lugar de estar pidiendo limosnas, ¿por qué usted no se pone a trabajar? Mire, señora, yo estoy pidiendo limosnas, no consejos. ¡Oh, my God! Oye, manguera, ¿tú qué haces para tener un tiburón de ese tamaño? Mira, Cornelio, yo todas las mañanas me amarro una piedra de 10 kilogramos en el amiguito y le doy la vuelta a la cuadra. Y se va Cornelio muy feliz a poner en práctica el consejo de Manguera. 2 semanas después, los amigos se encuentran y Manguera le pregunta: dime, Cornelio, ¿seguiste mi consejo? ¡Claro que sí, Manguera! ¿Y entonces? Bueno, el tamaño no está como el tuyo, pero el color ya está igualito. El abuelo estaba muy enfermo. Entonces Pepito se le acerca y le pregunta: abuelo, ¿por qué no cierras los ojos un poquito? ¡Ay! ¿Por qué lo dices, mi nieto? Porque dice mi mamá que cuando tú cierres los ojos vamos a ser ricos. Oye, Hueviano, ¿qué reloj más bonito te has comprado? No, Trompaldo, no me lo compré. Me lo gané en una carrera. ¡Qué interesante! ¿Y cuántas personas participaron de esa carrera? 3. ¿Cómo que solo 3 corredores? Sí, yo, un policía y el antiguo dueño del reloj. Estaba Pepito pasando la noche en casa de su amigo Jaimito, cuando de repente sienten un ruido en el cuarto de los padres. Muy curiosos, los dos se levantan a ver lo que estaba pasando. Al abrir la puerta y encontrarse con la chocante escena, Jaimito exclama: ¡mira para eso, Pepito! Y después mi mamá me pelea cuando yo me chupo el dedo. Llega Pepito de la escuela muy entusiasmado y le dice a su papá: papá, hoy la maestra nos enseñó cuál es la mano derecha. ¡Qué bien, hijo! A ver, enséñame cuál es la mano derecha. Y Pepito levanta la mano derecha. ¡Muy bien, hijo! Ahora enséñame la mano izquierda. ¡Ah, papi! Eso ella no nos va a enseñar mañana. Va Mongucho a la playa en su moto y la deja estacionada a la orilla del mar que estaba muy agitado,
cuando el salvavidas ve la escena, inmediatamente le grita: ¡Oiga, señor! ¡El mar le va a llevar su moto! ¡No se preocupe, señor! ¡Yo tengo la llave! Oye, amiga, ¿qué te parece si nos acercamos a aquel vejete y le sacamos ventaja? Pues vamos. Mi viejito simpático, déjame hacerle una pregunta. ¿Qué haría usted con dos mujerones como nosotras? Oye, mi joven, con ustedes dos, nada. Pero con cuatro o cinco de ustedes, abriría un puticlub.